あっちの方がいいよね。Va a ser más, más preto y más incómodo, pero no. Muy buenos días, bueno, son casi las 11, que es casi la hora de comer aquí en Japón, pero bueno, hemos salido por fin de la casa de la familia de Couchsurfers, donde estuvimos anoche. Era el chico joven de 20 y muchos años, que era el con el que íbamos a estar. Pensábamos que vivía solo, pero al final nos encontramos con que vivía con sus padres y súper majos. Y ayer, nada, nos ayudaron para arreglar la rueda de Israel. Nos dejaron poner la lavadora, nos dimos un baño caliente, estuvimos cenando con ellos y charlando un buen rato. Y esta mañana su madre, que es, trabaja como vistiendo con kimono a la gente, porque la gente pues, no sabe ponerse su kimono solo porque es súper complicado y el nudo por detrás y tal. Entonces nos han puesto un kimono a cada uno. Y nada, ahora hemos salido, está aquí Israel ajustando un poco la rueda porque roza con el cuadro, pero bueno, ahora vamos a empezar a pedalear un poco tarde, con muchísimo aire otra vez, bueno, peor que otros días yo creo. Esta vez hacia el norte, a ver si no nos hace demasiado frío. Bueno, son ya las 4 de la tarde, hemos llegado a nuestro destino. Es hora de buscar un sitio para dormir. Hemos encontrado un camping que estaba marcado en el mapa, pero parecía así como abandonado y ponía que había que pedir permiso. Hemos encontrado a gente, nos han dicho que aquí cerca había como un albergue juvenil que podíamos preguntar allí. Hemos venido a preguntar y nos han dicho... A partir de no sé qué momento ya se ha prohibido dormir en ese campamento, que solo se puede ir de día como para hacer barbacoa y tal, pero que no se puede quedarse a dormir. Pero que hay gente que lo hace sin permiso. Ella no nos ha dado el permiso. Pero ha repetido, nos ha informado varias veces de que hay gente, que lo hace sin permiso y no pasa nada. Claro. Ya está. Ahí lo ha dejado. Ahí lo ha dejado. Entonces... lo hemos cogido y hemos dicho, vale, entendido. Que también lo íbamos a hacer de todas maneras, sí, pero bueno, sí. Pero, y nada, ahora lo enseñamos. Sí, vamos. Pues este es el campamento. Aquí hay una mesa con un techo. En esta parte hay grifos y para hacer barbacoa y tal, también con techo.
Y esta casa es, se supone que donde está la persona que cuida del campamento, pero como ahora ya, como está abandonado o cerrado, pues no hay nadie. Y por detrás aquí, subiendo la cuesta un poco, hay unos baños y otro sitio de cocinar. Y aquí en la montaña, dentro del bosque, hay como, es que en realidad está súper bien este sitio. Hay, esto es una mesa, pero aquí arriba hay trozos totalmente llanos con un número, que es donde se ponían las tiendas de campaña cuando se hacían pues, campamentos de niños y tal. Como la señora nos ha dicho, hay gente que se queda aquí sin permiso, guiño, guiño. Así que, mensaje captado, aquí nos vamos a quedar. ¡Hey! ¡Buenos días! Bueno, son las 9 menos cuarto de la mañana, ya tenemos todo preparado. Como veis, hace un poquito de frío y es que hemos acampado aquí. Esto es Irene. Aquí hemos acampado y estamos aquí como una especie de camping, pero que está como abandonado, como os explicó Irene el otro día. Y el sol está saliendo por allá, así que el sol está allí y seguimos en la sombra y los grados no aumentan. Nos hemos puesto pantalón corto porque suponemos que no va a hacer tanto frío y tanto viento como ayer, pero todavía es un misterio. Muy valientes hemos sido. Pronto lo averiguaremos. Por cierto, llevamos ya varios días en la prefectura de Aichi, que, pues, que la vamos a abandonar ya en breves, pero esta prefectura es famosa porque su capital es Nagoya, que es la tercera ciudad más grande de Japón, que por eso me imagino que el nombre os sonará. Lo que pasa es que para nosotros no tiene un gran interés y es una ciudad grande que ya sabéis que para viajar en bicicleta es lo más incómodo, así que la hemos rodeado por fuera y la hemos esquivado. Y vamos a ir, estamos yendo hacia el norte, hacia el mar de Japón otra vez. Es un mono. Bueno, ya habéis visto qué carreteras más chulas. Estamos en un sitio idílico, montañas, bosques, está precioso. Pero
La hemos liado. Por idiotas. Hemos venido felizmente, pues hemos cogido carreteras de secundarias y muy contentos. Habíamos visto un onsen gratuito que hay un poquito más adelante, a ver si está abierto y podemos bañarnos, pero no hay supermercados. Nos hemos metido en el valle, hemos preguntado, ¿perdón, un supermercado? Ah, sí, sí, a media hora en coche. Hostia, eso significa un día para nosotros. Lo hemos mirado, son 20 kilómetros, cuesta arriba, son las 2. Hemos comprado algo de comida aquí en un Lawson y estamos pensando si tirar para adelante y comprar comida en el supermercado, 20 kilómetros más, o comprar aquí algo de cenar porque no tenemos nada, nada. ¿Comemos y lo meditamos? Sí. Hemos comido, hemos debatido, eso, y nada, hemos dicho, pues vamos a preguntar primero si está abierto, porque si no está abierto no tiene sentido parar, o sea, directamente vamos al supermercado, a donde está el supermercado. Say what? Hemos preguntado y sí que está abierto. ¿Pero? Pero no era gratis, que era lo que ponía en internet, cuestan 600 yenes por persona. Lo que es que en el Convini, la dueña de la tienda nos ha dado como un vale de descuento de 100 yenes, entonces nos habría costado 500 yenes. ¿Cuándo de repente qué? Bueno, hemos arrancado, hemos comprado para cenar en el Convini, hemos arrancado y hemos llegado primero a un Michino Eki, que es este. Y es que aquí al lado hay un río, ahí hay gente haciendo, ¿qué es? ¿Kayak? ¿Canoas? No sé, algo de aguas bravas. Y nada, lo que nos pilla ahora mismo el cuerpo no es la ducha, que no nos vendría mal, pero bueno. Es más bien descansar aquí a la orilla del río y porque está muy agradable, entonces vamos a hacer eso. Creo que aquí al lado del río podemos acampar, al fin y al cabo es un Michino Eki, que es un servicio para gente que está viajando, entonces esperamos que sea más permisivo. Así que creo que nos vamos a quedar aquí. Y además hace muy buena tarde. Hemos pasado una tarde bastante agradable en este Michino Eki, observando a la gente haciendo aguas bravas. Hemos quedado en que aguas bravas. Nos hemos dado cuenta de que este Michino Eki tenía una sala de descanso con mesas, sillas, bueno, para que la gente pudiera tomarse un café. No sabíamos si la cerraban por la noche, pero ¡tarán! Resulta que no. Hemos preguntado y no cierran por la noche. Así que, aparte de las mesas y las sillas, hay aquí un trozo de tatami que nos hemos echado como señores. ¿Quién nos lo iba a decir? Esta mañana que no teníamos ni comida porque no había supermercado. Los idiotas. Así que nada, vamos a dormir estupendamente. Buenas noches.